Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio mental. Así es, así es. Eso Sí. es lo importante. Mental y Mental, tengo. espiritual. Y tengo algunos ejercicios también, o sea, no se pasan tampoco, ¿no? Claro. De todo hay. Lo importante es que, para que vean la nueva jalada que le han dado a Roberto, la segunda va a ser a la nariz. No, perdería su encanto. Sí. Jalarás. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están en Lima? Con Ahí mucho calor. está haciendo su solcito, pero también Pero corre fresquecito. me dijo que ayer había hecho frío o antes de ayer. En realidad no es un verano como el que nosotros hemos tenido, es con Ya, sus ya. altas y sus bajas, porque Ya. sale viento, a veces se siente frío en la noche, es Es diferente un como era. verano con COVID. Sí, eso es. Muy bien. ¿Cómo está Mary, Roberto? Salúdala de nuestra parte. Sí, bien, bien, gracias a Dios, bien. Ay, Bueno, ya, qué bien. siempre con la atención, empezamos. Okay, ya Vamos dejo. a dar. Vamos a dar 2, 3 minutitos más para que la Está gente bien. pueda estar a tiempo. Está bien, está bien. No hay problema. Tú ya eres ahora dueño de la situación. Gracias. ¿No me ven? Ya. Este es los... Hola, hola. Súper. Hola, Denis. Buenos días, qué gusto verte. Gracias. Qué bien. Más bien que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y doy gracias a Dios por poder estar con ustedes y por sus oraciones. ¿Cómo es que el Señor levanta cuando hay las intenciones de los amigos, de las personas, que uno quiera que siga adelante en la obra que él ha puesto? Así que les agradezco mucho. Listo, vamos a comenzar entonces. Y porque ya van entrando, ya continúan nomás. Así que nos arrancamos, pero antes quiero decir algunas cosas. Y estas son las siguientes. El propósito no es el entrenar para ser una persona feliz o para superar las cosas, sino más bien es buscar la felicidad. Esta función de la felicidad es la que autoriza al ser humano a liberar la relación con los miembros de las relaciones para unión entre el grupo o grupos y las personas. Esto le da la paz, le da la confianza. Esto le da al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Creador, sí podemos dirigirnos sin temor todos y a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho. Y esto no es el apropiarse, sino el solicitar una atención normal, suave y de bienestar a nuestro buen propósito en el transcurso de las relaciones con las amistades, con cada persona. Así que vamos a empezar a caminar. No, caminamos unos 3, 4 minutos, vamos caminando y haciendo los ejercicios que poco a poco vamos comentando. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Listo, vamos caminando. Ya. Enredan.
disculpen ustedes que no lo haga tan exactamente, pero eso es lo que dicen los médicos y lo que el cuerpo manda. Yo quiero cambiar. El chico está en cambio. Acá está. Te voy a dar 5 chicos. Listo. Ahora sí. ¿Ya? Listo. Tomamos botellitas, trapos, cualquier cosita en la mano y comenzamos a trabajar. Empezamos con bíceps. Acá. Ah, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Ah, muy bien. Ah, internet. Ahora. Vamos a los costados, en laterales, listos, va. Hola, hola, hola. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te ves? El gusto es mío. Hola con todos, hola, buenos días, hola Roberto. Hola Roberto. Hola, ¿qué tal Vicente? Los interrumpo también, gusto saludarlos. Roberto, qué gusto verte muy bien, ¿eh? Gracias. Es usted eterno, como debe ser. Hola, Vicente. Hola, muchachos, con todos. Hola. Vamos aquí. Hola, Teo. Hola, Nito. ¿Cómo estás? Felita, los 18 que han entrado tarde. Hola. ¿El día que entra? Seguimos. Hola, Ricardo. Seguimos. Agarra tus pesas, nada más. No sé si se verá. ¿Con qué estamos arrancando? Allá con las pesas. Te quedaste. ¿Cómo quiere entrar? Te quedaste. Que te quedaste. Vamos, ahora sí. ¿Listo? Ahora, va. Carajo,
Listo, ahora cambio. Va. Y acá, acá. Ocha, madre. Va cinco. Y diez. Vamos, ahora. Una mano a cada lado. Va. Uno. Una. 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 Y van dos. Buenos días. Van tres. Van cuatro. Van cinco. Van seis. Van siete. Ocho. Van nueve. Diez. Ahora, vamos. Abajo. ¿Listos? ¿Listos? Va acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Muévete, Oscar! Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora vamos. No, no, no vemos tu movimiento, Roberto. ¿No ven? No. Estás estando. No sé, ¿dónde está eso? A ver, voy a. Estás estático. Sí, voy a ver algo. A veces no se mueve, no sé. No tengo cómo seguirte. A ver, voy a ver, voy a ver. Yo no puedo, no sé, yo lo digo a Camila, he venido de visita. Ahí ves. Tu cachete nada más. Sí, es, sí, es. Cachete nomás. En todo caso, Roberto, cuando haces los ejercicios, te ruego que los describas. Ah, bien. ¿Ya? Para seguir. Ya, ya. Así que, si comenzamos a hablar, él se, yo lo estoy poniendo como, como figura principal. Si hablamos, se baja, pues. Es correcto. Yo solamente he abierto Pepe Lucho para decirles esto, porque estamos perdidos sin su participación. Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo a ti. Ya, yo me voy a silenciar, ¿ya? Pero justamente era para decirle que estaba, no estaba funcionando. Vamos, Roberto. Ya, entonces elimina, elimina. Ya, sí. Y seguimos. A ver, listo. Ahora sí. Mira, vamos las dos a la pierna. ¿Ven? Sí, sí, sí. ¿Ven? Sí te vemos, sí te vemos. ¿Ven? Sí te vemos, sí te vemos. No veo, tocayo. Tocayo. Tocayo, yo no veo. No veo, tocayo. Buenos días. Ya, con las dos manos, dos botellas, las choco a la punta de la zapatilla. ¿Lo ven? No. Así. Ahora sí, ya se apagó tu... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí se le, acabo de ver a Roberto muy bien, hombre. Apaguemos nosotros nuestra cámara. Podría ser.
Sigue hablando, Roberto. Sigue, sigue. No te escucho, Roberto. No te escucho, Roberto. No te escucho, no te escucho. En la pantalla hay una linda muestra de unos adornos. Ya está. Ahí está, Roberto. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, entonces. Ahora vamos así. Dejamos la botella y vamos con la mano. ¿Listos? Va acá. Sí. ¡Ay, qué atleta! Gracias. Y vamos, soltando, ahora soltando, soltando con trote, soltando con trote. Roberto, nos faltan 10 minutos. Sí. Nos faltan 10 minutos. Sí. Gracias, gracias, sí, está bien. Ahora, vamos. Soltando cintura a los costados, va. Vamos, soltando cintura, soltando cintura. Ahora, vamos en círculo. Va, como tipo hula hula, va. Muy bien, eso es. Cambio de dirección, cambio de dirección, va. Cambio de dirección, va. ¿Me escuchan? Sí. Ahora al fin. Hola, tocayo. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto escucharte. Vamos, trotando, trotando, trotando. Ahora sí, vamos a entrar a ejercicios de respiración. Primero, respiramos todo en conjunto y botamos. ¿Listos? Va. Uno y uno. Va. Uno y botamos. Uno y va. Uno y botamos. Uno y va. Uno y botamos. Uno va. Uno y botamos. Uno. Ahora tapamos la nariz, la fosa derecha. Tapamos la fosa derecha. ¿Listos? ¿Listos? Con el brazo contrario tomamos aire. ¿Listos? Y vamos a ocho. ¿Listos? Y va. Ocho.
8 votando. Vamos a la segunda, a la segunda. ¿Listos? ¿Listos? Y va, 8. Ocho. Ocho, y votamos. Cambiamos de fosa. Ahora sí. ¿Listos? Vamos respirando a 8. ¿Listos? Va. 8. Aguantamos 8. Votamos 8. Va. Descansamos para 8. Vamos, segunda serie de 8. ¿Listos? Y va. Ocho. Aguantamos 8. Botamos 8. Va. Nos llenamos de aire. Nos llenamos de aire. Vamos. Continuo. Estamos haciendo hoy día muy suave, porque como estamos empezando, entonces vamos a tener el miércoles en la mañana, el miércoles en la tarde, la otra clase de Timoteo, y el viernes. Todavía estamos bastante suave para ir entrando a lo ideal, a lo que es ya la gimnasia en sí, que calculo en una semana más, o sea, esta semana no, la próxima semana vamos aumentando y la tercera semana ya entramos, Dios quiera, correctamente. Ya, entonces, ahora, respiremos 2 veces y botamos 2 veces. Va. Tres minutos, Roberto. Ya. Y terminamos 3 veces. Terminamos 3 veces ahora. ¿Listos? Va, así. Buenos días, Roberto. Hola. Buenos días a todos. Listo. Creo que ha sido bueno hoy día. Hemos iniciado y qué bueno verlos. Qué bueno Juan, Vicente, qué bueno Carmen. Hola, ¿cómo estás? Feliz de verte y me alegro. ¿Qué tal, Amada? Qué gusto de verlos, qué gusto de verlos. Francisco, Robertito, chico, ¿cómo estás? Hola, Milka, ¿cómo estás, Milka? ¿Qué tal? Domingo, ¿cómo estás, Domingo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien.
Ahí está, Lucho, Cristóbal. Qué gusto de vernos. Roberto, ¿tú te has operado también? ¿Te has operado? Se te ve muy bien. Buena, Domingo. Buena, Vicente. ¿Qué tal? Qué bien que se te ve. Gracias. A ustedes también. Bien, Milka. Juancito, bien, bien amada. Carmen. Te hemos extrañado, bueno, Roberto. Te hemos extrañado mucho. Muchas gracias, Luchito. Gracias. Que Dios les bendiga a cada uno. Buena, Denis. Roberto, si gustas, entramos de nuevo para tu oración. Ya se borró. Nada más. Se silenció el micrófono. Ya, ya. Listo. Permítame una oración para mantenernos constantes. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todo lo que... Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, te pedimos una vez más a la protección en la salud de nuestro pastor Roberto, que lo siga manteniendo bien restablecido, con buena salud. Te pedimos toda tu bendición para él y su familia. Todo esto, Padre, te lo pedimos en tu sagrado nombre, Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Y seguimos unidos, seguimos juntos. Sí. Un abrazo. Hasta el miércoles. Gracias a todos. Un abrazo a todos. El miércoles estamos juntos. A la misma hora, ¿no? Chao. Un gusto vernos, chicas, muchachones. Un abrazo. Ya les saludo.